Mira, tengo curiosidad por ver que Valencia Centro, que es, lo diré, qué espacio aéreo tiene. Porque no nos ha llamado tampoco. Bueno, no tiene por qué controlarnos, ¿no? Pero será espacio de, ¿no? Bueno, en teoría sí, ¿no? Yo digo que sí, no sé. Uf, mucho mejor esta Cessna, coño. No puedo encender el no smoking light, pero bueno. Vale, igual sí que yo, a ver, estoy pensando, bueno, ya da igual, ¿verdad? No, es decir, no hacer, estoy justo pasado Calpe. Esto es, aquí hay una concentración de urbanizaciones. Y acortar para no ir al cabo. Porque como es Vale. más plano, Para dejar meternos el para adentro cabo ya como abierto. pagan día. Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale. Acortamos un poquito. Venga, pues voy haciendo yo lo mismo que yo también estoy pasando calma. Calpe. Me venía yo muy arriba con el realismo, ¿eh? Pero todo eso es todo práctica. Claro, pero es que ahora tú averiguas por qué te ha pasado eso, ¿no? Claro. Tengo que buscar, a ver. Me tengo que Claro. leer las 80 páginas del manual, claro. Ese es el tema. Eso sí que es realismo, bicho. Uf. Totalmente, vamos. Bueno, voy a hablar con mi amigo otra vez. Pero tú no estabas en Gambia ya. Estoy todo aterrizar, pista 1-0, viento calmo. Recibe, autorizado a aterrizar en pista 1-0, vientos en calma, a Europa 40-24. Bueno, ¿por qué se me va ahora a mí Buenas noches, a la Alicante derecha, a la Torre, izquierda, vaya? Flyan 5011 en Muchamiel, Lemu, listo Empezamos. para salir por la 1-2 hacia punto A eco. mí me ha subido un montón de repente. Y a 2.300. Pues. Tómalo, hay unas montañitas delante que son más o menos esa cota, ¿eh? Sí, pero yo por ahí esas, yo creo que no pasamos. Flyan Según mi 5011, muy buenas cachorrito noches. este, sí. Estoy buscando ¿Sí? información y Pues sí. Lemu es un aeropuerto no Siguiendo controlado la porque, ruta por lo directa ahora tanto, salida a mismo, discreción tuya más o y menos control rumbo a otros 330. tráficos ¿O por separación 330 aún? con tu Sí. solo, ¿vale? Hay una montaña que me parece como que está Recibido, ahí. Flyan 501. Vale. En dos, 1-1. como 2.510 de Sí. altitud. No es necesario que me comuniques Yo nada, tengo la de menos simplemente uno a tu cuestionado por la disposición, ¿vale? derecha, vamos. Claro, vamos, esto te da una orientación así básica, pero. Voy a quedar como aquí por 1.500. Aquí 1500 vamos justito de todas maneras, ¿eh? También te lo digo. ¿Justito de qué, perdona? De altura. De que tenemos. Donde estoy pasando yo a 1500 voy bien, pero tampoco Alicante voy sobra. Torre Air Ibiza 10 No, para transferir su 2.500. boletín Ah, final vale. estableciendo Oye, estoy localizador yendo a 1.500. 1500 y vamos, no tengo obstáculos, vamos. Air Ibiza Y a la montaña que tengo delante 10446, a la muy derecha, buenas va, no sé por noches. qué me estoy Continúa mirando eso, aproximación tío. como número 2. No, están a 2.000. Continuamos como Vamos. autorizado número 2, Voy a intentar Air bajar un Ibiza poquito, 1043. pero tampoco me quiero arriesgar. No creo que por Ibiza altura tampoco me cojan 1046, mucho, reducto de digamos. velocidad mínimos. 1046 reduciendo a mínimos. Oh, aquí a ver si veo la autopista. Esto se ve todo muy. Ahí Que está. me ha dicho que ha estado mirando y que es un aeropuerto no controlado, así que. Vale, por eso ya te decía que a mí me sonaba que no. Podemos hacer lo que queramos. Vamos, anarquía. Vale, yo ya tengo enfilando a Gandía. No, día short. Pero no es controlado, pero tengo que informar que voy al punto eco o cómo es el tema. Bueno, claro,
es que yo lo que pienso es, tú despegas de mucha miel sin torre, echamos una frustrada. Pero cuando ya estás en el aire, 4, estás ya dentro 0, del 2, CTR de Alicante. Claro, claro. Entonces ya ahí sí tienes que decirle que entiendo yo. Claro, la realidad me imagino que es Europa 4024 recibido contacto con aproximación en 118 decimal 8. No, lo estuve pensando. Estando en el centro de Valencia o aproximación Valencia, o no sé cómo se llama, igual teníamos que haber contactado con ellos para el despegue y que luego no hubiera pasado con Alicante Torre. Puede ser. Ni idea ya. Pero bueno, tampoco nos ha llamado Valencia, o sea que... Correcto. Flapstal. Sí, que es verdad que no tenga, aunque no tengamos la frecuencia sintonizada por el chat, nos pueden hablar, ¿no? Sí, sí, bueno, ellos si te quieren coger, digamos, le dan un botón y te salta a ti un aviso. Ah, vale. Que te quiere contactar. Entonces ya tú tienes que ponerte la frecuencia. Vale, vale, vale. Y a las malas, si no, si no lo haces, pues entonces te mandarán privado. Vale. Ibiza 1046, autorizado a aterrizar, pista 10, viento fuerte. Un aviso bastante escandaloso y te sale te chilla bastante, sí. Te saca un mensaje en el estamos con el trim haciendo cosas raras. Sí, ¿no? A mí a veces se me va, a veces Ibiza no. Ibiza 1046, tiene el tráfico que hizo la ronda a la vista, que no me sale en el radar. Negativo, yo no le veo ahora mismo. Recibido, la última conexión estaba en el aire, así que no habría problema. Para papá. A ver si soy capaz de ver el internet map mejor. Aquí esto era interactuar. Centrado en el avión. Y había algo para refrescar el auto refresh aquí. Vale, ahora se ve mejor esto. ¿No? Ah, vale, pequeñito, sí, sí, sí. Sí, sí, es muy, se ve muy pequeño, lo que pasa es que encima estaba el zoom muy alto. No me había fijado. Bueno, que se me va la piel. ¿Tú? Que me iba a ver contra las montañas, vamos. Pues, este va a ser el directo de la catástrofe. Si eso me pasa por tocar el OBS a la vez, el piloto. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué piloto? Liberada 10 Ibiza 1046. Vaya cadena montañosa. Ibiza 1046, recibido algún stand de preferencia. Picos ahí gordos, ¿eh? Sí. No, ninguno, si le parece el primero que me pilla ahora a la izquierda, pues en la esquina, si le parece bien, Ibiza 1046. Recibido, pues ruede al stand 35 vía Delta. Flyan 5011 alcanzando el punto de eco. Llanura gorda con agua. Sí, la llanura esta voy a empezar ya a bajar a tope. La autopista se ve bien. Hoy. Me hace gracia ver tanto coche por la rotonda. Una rotonda que es gigante. ¿En dirección a Gambia? Sí, en la autopista. Bueno, en una salida de la autopista. Vale. Ah, vale, creo que ya la veo, sí. Estamos por... Parque Natural de la Marjal. Humor millennial. Esta zona así vista desde aquí parece, me recuerda bastante también a nuestra zona, Javi. Aquí las playas, sí.
No sé cómo son las playas en verdad, ¿eh? Pero sí recuerdo no, aquí O'Neill, sí, Zahara. Sí, playas medio urbanas, semiurbanas al lado de montaña y largas. Sí. Y sí, la zona de Rocha a lo mejor, ¿no? ¿Por dónde vais? ¿Por dónde vais? Cerca de Gandía. Sí, ahí todo es playa larga y y ancha y Valencia Tower could even in CD Alpha 114 for established ILS 1-2. Está justo por aquí, como me recuerda muchísimo a lo que se ve por aquí. La de las que hay entre Alicante y esa zona son más pequeñitas. Second call sign, please. Pero ahí CD Alpha 114 is fully established on ILS 1-2. Es toda así, toda seguida la playa enorme. Tiene muy buena pinta, la verdad. I can't find you on my radar, and you're contacting Alicante, and Alicante only has runway 1-0. ¿De Queen Merton? Sí. Está haciendo live demo en tu stream. Sí, lo que pasa que claro, que sirve de poco porque estamos por eso viendo my media mistake por aeródromos que no tienen carta visual. Claro, 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 claro. No hay problema. En el AIP, por lo menos. Ah, Kaiser, que estoy haciendo una aplicacioncita para el Flight Simulator, que puedes elegir, es una, iba a decir que es una copia del Navigraph, eso me queda demasiado grande, pero básicamente puedes acceder a todas las cartas de la IP, o la idea es que acceder a cualquier carta de la IP y poder pinearlas y poder visualizarlas directamente en el simulador. Alicante, Ibiza 1046, motor para de Valencia. Pues me saca un visor donde podemos ver la carta Ibiza 1046 recibido cerramos grande bueno la idea de hacerlo 53 que tenemos una estación aquí en Alicante para que luego coja quien quiera porque todos los que he visto por ahí yo no ya por lo menos yo no encuentro ninguno de PDF. Muy buenas noches y gracias por tu servicio. Ya no tengo las cartas de Navidad, sino cualquier PDF de forma gratuita en el simulador. En todos son siempre de pago. Bueno, si está por aquí Chipi Winnie. ¡Hombre, un grande de Cali! A ver si se manifiesta. Que mi rayobot se ha chivado. Chivato, ¿eh? Sí, bastante chivato, sí. Qué gusto un robot. Bueno, oye, me sale en el webbike que tenemos a la derecha, Javi, uno de los militares. ¿Ah, sí? ¿Eh? Lo que eso, no termino de ver es cuál es. Eso es que va a interceptaros. A lo mejor. ¿Te imaginas? No, ya digamos que más bien está como a nuestras 5, o sea, ya está un poco pasado. Leto. Chipi Winnie te hace el bot salir de las sombras, efectivamente. Aquí no se salva nadie. Un ninja de Twitch, tío. Son dos aviones, de hecho. Sí. Están en formación, parece. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Qué de tiempo se invierte, Chipi Winnie? ¿Cómo vas? ¿Dónde va? Espero que venga. Aquí estamos haciendo el tour VFR Dibao. Están en directo uno de ellos dos. ¿Qué? Que uno de los esos... los cazas. Sí. Ah, qué bueno. Voy a ver si lo veo. ¿Esto que aparece en el Eternal Map a la derecha nuestra? No. En el Eternal Map no. No, esos son dos aviones comerciales. Yo creo que el web ahí. Dibao. Pero vamos, no están cerca, Vale. Pues entonces 394-3934, por favor, repita. Están muy altos. Están a 23.000 pies, o sea que... ¿En qué frecuencia estáis? ¿En Unicom? Unicom. Sí, estos son los que me salen a mí en el item map. 23.000 pies, ¿no? Sí. Vale, pues ahora sí ya estamos pasando al lado de Gandía. Qué chulo. Yo voy a recortar también, pues no se alcanza. Muy bien. Ok. Chipi Winnie estudiando, a ver si termino ya el grado este y me meto en el de mantenimiento aeronáutico. ¿Qué grado era? Recuérdamelo, ¿era saco de diseño? ¿Puede ser?
Ya se me ha olvidado, tío. Pues nada, hombre, a ver que vaya bien los estudios, tío, a ver si hay suerte. Y qué máquina, picha. Aprovechando que te tengo aquí, se me ha roto el avión. Dime qué me ha pasado. Así haces prácticas, así haces prácticas. Literalmente se la ha cascado en medio de la simulación. En medio del vuelo. Han empezado a salir unas luces y... Low pressure, low pressure. Me ha salido un error y se ha apagado el ordenador. Reinicia, reinicia el avión. Yo no he tocado nada. Formatea el avión. Mira, te estoy viendo ahora en el simulador, Alfonso. Vale. Qué gusto detrás tuya. Detrás mía, a ver si te veo yo. ¿A qué altura de tú vas? Pues ya 1500. O sea, vamos, debería de verte. Como creo que eres tú, porque bueno, me sale como que estuviera más bajito que yo. Vale. Pero tú estás yendo por la costa, ¿no? Sí, sí. Pasa la bandía. Sí, sí. Pues no te veo, tío. No, no sé. La mierda esta de... ya te atisbo las luces por ahí, pero vamos. Vamos, de aquella manera, ¿no? Tú sabes. Regular. Sí, vamos, eres tú seguro, porque parece que tú estás, me sale como que estás yendo a 1200 pies. Sí, es que estoy a 1200 pies. Vale, y yo sin darme cuenta también. Pues mira, el líder nada más. Es en Valencia donde tenemos que estar por debajo de 1000. Sí, a partir de esa entrada. El cabo entrada, ese que tenemos, sí. Ahí, sí. Que ahí un poco antes tendremos que contactar con Valencia. Pasad por la izquierda de la montaña esa. Sí. Porque eso es Cullera. Y ahí están las letras tipo Hollywood, pues también. Ah, sí. A ver si las han puesto. Ostras, no sabía. Soy una Cullera. Para mí que os están siguiendo, ¿eh? Sí, ¿no? No, vamos, se nos van a pasar en breve por encima de nosotros, por lo menos, vamos. Están en directo, ¿eh? No tenemos para tirarle un bombazo, ¿no? Nada, que a mi casa. Hostia, qué chulo se ve, ¿no? ¿En su directo dices? Sí, lo paso el chat. Ah, vale. Estaba diciendo quiénes son las tres cafeteras estas que hay por aquí. Escuadrón Lechuzas Negras. Valencia Control, muy buenas noches. Aquí Liberia 9-1 a 4000 pies subiendo para civil. Liberia 9-1, muy buenas. Está identificado su A, nivel de vuelo 240. Hostia, qué guapo, tío. Están haciendo ahí ejercicios de formación, ¿no? Qué guay. Qué guay. Pero esto, tío, hacerlo con el IBAO, de todas maneras, hay que tener valor, ¿eh? Ya ves. Tienes que estar pendiente de que te quedan, se comunican contigo. Salitando tu sí, confío en Dios ha visualado los 10 por. Si compara con DCS en multiplayer, porquería, ¿no? Claro. Vamos a ver a seguir a esa gente. Until Tango 2-3, for your information, the field is now on heading 340. Deberíamos de empezar a pensar en comunicarnos con Valencia. ¿O? Information, pues cuando estamos como a 3, 5, entre 5 y 3 millas del punto. El punto November, ¿no? Del punto Sierra. Ah, Sierra. Charlie Tango 2-3, turn right heading, bueno, de hecho, Sierra 330, send to 3000 feet, Greenwich 1006, transition land at yo estamos a 3000, ¿no? Level 75. Sí, sí. Voy tarde ya. Voy. Turning right, 330, descending 3000 feet, unit 1006, transition 075. Vale, os comunico. Voy bajando.
Una de nosotros, lechuzas negras, donde aprender a volar desde un F-18 hasta un A-400M. Pues un A-400M mola. ¿Qué dices? Ah, mira, sí, los dos tráficos estos, ¿no? Yo no veo dos tráficos. Yo sí, yo veo dos tráficos. Me hace orbitar en el Sierra 1. Nivel, ¿eh? Pues también saberlo. Vamos a intentar no bloquear la pista, estampándonos. Con nuestras Cessnas atrás. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Espérate, vale. voy a poner la MTL para ver si nos veis. Aquí, claro, no tenemos la MTL. Claro. Hola tú. Ay, pues nada. Putada, nada, no me toca a mí. Antes, Yo estoy abriendo a derechas. Para que nos veis bien. Sí, te acabo de ver el web ahí, qué guapo. Sorry mate, about joining us. You can join by joining first for me, it's okay. If you don't bother us, for us, it's okay. Y Naibao y son posibles. Como te permiso, voy a hacer aquí una cosa rara para que quieras una foto. Sí, ya está la foto. No sé ni dónde estás, te he perdido. Hoy arriba, vosotros tranquilo. No lloréis por mí, Argentina. Hola. Pues es lo que decís, que raro esto. Bueno, supongo. Claro, porque con el DC, con el DCCS no puedes conectarte IVAO, ¿verdad? No, que yo sepa no, vamos, pero no he visto eso nunca. Es que vas al... Mira que ha mejorado IVAO en eso de todas maneras, antiguamente era imposible. Ajá. Aparte de que en DCS... Javi, la próxima vez que si te piden confirmación, dices básicamente es afirmativo o afirma y con eso es suficiente, ¿vale? Va. ¿Estás ya en la torre de Valencia? Sí. Nos está haciendo orbitar en Sierra Eco 1 porque hay dos tráficos de salida. Cuidado, Alfonso, que nos vamos a cruzar, ¿eh? Estoy más alto que tú, no pasa nada. Vale, yo estoy a 1100. Me mantengo aquí, ¿vale? Yo estoy girando hacia... que voy a pasar justo encima tuya. Vale, vale. Pues he visto girar. Lima Whisky 875, viento 060 grados, 4 nudos, pista 1-2, autorizado a despegar. Pues Lima Whisky 875 autorizado a despegar. Vientos copiados. Kaiser, es que en DCS hay mapas específicos de zonas de conflicto ya, que no tienen en el mundo. Ya. Es complicado. Realmente es, vamos, casi imposible. Casi no. ¿Habéis contactado vosotros o os lo ha contactado él? Le hemos contactado nosotros llegando a Sierra Eco. Ah, vale. Valencia Tower, Charlie Tango 2, yo me estoy comiendo las vistas de aquí de west of the field. Esto está bonito. Charlie Tango 2, hello, intention. Charlie Tango 2, sí, previously coordinated with military ATC and with approach. Intention will be for low approach in the active runway. Qué and then hoy, ¿no? Continue runway heading pero back jaleo. To the field. Madre mía, creo que no había visto tanto tráfico junto. Charitango, tú, Charitango, tú, Roger, please orbit on Whiskey One. Charitango, tú, sí, due to operational procedures, or operational procedures, we are not able to follow civil charts right now. If possible, we'll request to orbit in present position or any else. Charitango 2, yes, orbit present position, active runway 12, finish 1006, information traffic Cessna 400, departing now from the runway 12, is already airborne. Copy traffic information, orbiting in our current position, QNH 1006, active runway 12 in Valencia, thank you pues very much. Como sigamos así, o nos hace ir por torre. Charitango 2 for Hotel Lima, please squawk Charlie. Bueno, vamos a morir de asco aquí.
Está saliendo uno, ¿no? Ahora. O sea, dijo uno, pero que había otro más en salida. Dimos Whisky 875 con Valencia Control 118,8. Hasta luego. Esas no son buenas consejeras. Yo estoy a 1500 pies, para que lo sepas. Vale, estoy girando en el mismo sentido que tú. Vale. Pues ahora llego yo, así que... Hacemos no, tampoco nos ponemos chutas en el aire, ¿no? Pero... Charlie Tango Alfa India, autorizado cruce de CTR hasta el punto November. Valencia Torres, afirmo confirmada autorización para cruzar CTR. Estás con... Tango Alfa India, QNH 1006, tráfico de tipo Cessna 400 y tráfico, no, dos tráficos de tipo Cessna 400 en salida de la 4 y no crea ningún con vuestro cruce. QNH 1006 he recibido, gracias. Me coche de Tango Alfa India. Estás colado. Bueno, te han colado, mejor dicho. Valencia Torre, Iberia 127. Iberia 127, Valencia. Buenas noches, Iberia 127, un Boeing 738, stand número 4. Información en el coaporte de destino Asturias, listo, copiar. ¿Verdad? Yo pensé que íbamos a tener que esperar. Iberia 127, mantenga, por favor. Sí, bueno, te veo, a ver si me pasa a mí ya. Le estás haciendo esperar para que pase yo. Espera adelantado. Tú vas a hablar con él, ¿no? Pues en teoría está en directo también el de la torre. ¿Dónde está? ¿Cómo está hoy la cosa? En YouTube, pero no lo encuentro. Flipo. Ah, pues sí. Nada, ya. Macho, y hoy nos está hartando. Ya lo he encontrado. Qué fuerte, tío. Voy a intentar. Pues cambiando con Valencia Control. Buenas noches, gracias por el control, Torre, Lima Whisky 875. ¡Ole! Ese es bueno. Un acento tenía nombre ahí. Yo ya no sé si llamarle, macho, llevo ya aquí 25 vueltas. Le va a dar al hombre un siroco. No, me lo va a dar a mí. Vale, voy a intentar ir lo más recto posible. Qué mareazo, ¿eh? Supongo que cuando pase yo, después le dará paso a lo mejor al otro bien que está en pista y te dará paso a ti también después. Me imagino, claro, porque realmente... Estará intercalando una con otra. ¿Podríamos haber pasado los dos a la vez? La verdad que sí. Porque y mira que le hemos dicho que estamos en formación. Pues la separación además la mantenemos nosotros. O sea que... Claro. Pero bueno, está. Las cosas. A ver si vamos a tener guerra de canales de Twitch ahí. No controla bien. Cabrón. Pero tendrá sus razones. Aquí nos pasa que nos estamos hartando de Cullera. Ya no vas a ir a veranear a Cullera, ¿no? ¿El qué, perdón? Que ya no vas a ir a veranear a Cullera. No, ya he visto todo lo que tenía que ver. Hombre, te sale más barato esto. Eso también. No creo que nada de esto sea barato. No sé si llamarle y pedirle una previsión. Llamarle. Como una forma cómoda de, o sea, educada de recordarle que estoy aquí. Claro. Situación baja, me han dicho. Más que nada porque tampoco se está escuchando. Sí, no se puede coordinar aquí, ¿eh? Bueno, he hecho tantos tráficos. Me queda como... Ya está bien practicar también militares y todo, ¿eh? Me quedan como 2 millas para llegar al punto 9. Está listando tú, Jeff y Scott con Charlie now. And I think that's why. Pero vamos, que una vez que tú pasas la línea de la pista, ya no molestas a nadie. Claro. Last communication, please, again. Sí, perdona, ¿qué habías dicho? Que nos... ¿Respondemos en Charlie? No, negativo. Estaba...
¿Me habían pedido información, me parece, el compañero? No, no, negativo, le estamos preguntando, le había preguntado para si era posible para preguntarle el cuándo es la estimada para hacer la pasada nuestra. Yo estoy viendo que estoy recibiendo mensajes privados de Lima Eco, Charlie Lima, control. Ese es el centro de Valencia. Pues me manda mensajes de que el procedimiento es línea recta de Sierra Eco 1 a November, no siguiendo la costa, está en la carta. ¿Y no lo estás haciendo así? Sí. Ah, ¿no está yendo recto? Fijaos. Sí. Eco Charlie Tango Alfa India, por favor, orbite presente posición. Recibido, orbitaré en posición, Eco Charlie Tango Alfa India. Mío, Charlie Tango, 2-3 Hotel Lima, directly for a low approach, runway 1-2, and sorry for the delay. No, estás yendo por la costa, ¿eh? Hay que ir por el medio del agua. Don't worry, we are clear for the low approach, runway 1-2, Charlie Tango 2-3 formation. Segundo lugar, bye. Valencia Torre, buenas noches, alcanzando punto Sierra, Flyan 5011. Creo que le ha pasado que estaba yendo demasiado, estaba por encima de 5011, muy buenas. Orbite sobre Sierra Eco 1, información de tráfico de tipo Cessna 172, también orbitando en Sierra Eco 1, notifica la vista. Buscando tráfico, Flyan 5011. Estoy a 1000 pies, Kaiser. Flyan 5011 con QNH 1006. QNH 1016, Flyan 5011. Estoy haciendo órbitas a derechas. Vale, yo también. Yo estoy haciendo órbitas a derecha también. Voy a quedar a 2000 pies yo. Vale. Yo lo que creo que ha pasado es que estaba yendo por encima de 1000 pies. Ajá. Nada más, Iberia 127, listo copiar. Y es espacio D, por encima de 1000 pies. Iberia 127. Ya. Plan de vuelo a Asturias aprobado, vía Centa, 8 Golf, pista 1-2, inicial de 6.000 pies, responda 7-3-4-0. Tiene que llegar el momento en que cabrease alguien. Asturias, salida Centa, 8 Golf, pista 1-2, inicial 6.000 pies, responderemos 7-3-4-0. Iberia 1-2-7, listo para puesto de marcha de proceso. Iberia 1-2-7, evaluación correcta, puesto de marcha de proceso aprobado encarando oeste, QNH 1-0-0-6. Autorizado, se hace nuestra rosa sombra escalando este, con esto 1-0-0-6 y Breno 7. Ego Charlie Alfa Sierra, respondo por favor 7024, información de tráfico de tipo Cessna 208, también orbitando en Sierra Eco 1, 2100 pies, notifica la vista. Respondemos 7024, tráfico a la vista, Ego Charlie Alfa Sierra. Yo todavía no te he visto. Yo tampoco te he visto, pero bueno, aquí es que con el simulador es imposible. Siento decirlo. Estamos coordinados tú y yo, es que... Charlie Tango 2, information on final runway 1-2 for the low approach. Charlie Tango 2, Roger, clear for the low approach, wind 060 degrees for knots. Clear for low approach, runway 1-2, Charlie Tango 2, information. Yo estoy ahora mismo apuntando a la punta del cabo, de aquí, al castillo este. Y 1000 pies. Ni flowers, ni con la exterior, ni con la interior. Es que no, tío, o sea, que a mí yo por lo menos soy incapaz de ver ningún otro avión. Que me caigo. Otro no, ¿eh? El seguro ya... Sí, sí. La primera invita, pero... La primera gratis. Bueno. Está guay todo de la vuelta, ¿eh? No veas, qué divertido. A mí me dijeron que esto de volar era más divertido, pero bueno. Se podría poner en piloto automático lo de dar vueltas, ¿eh?
tío, he pensado exactamente lo mismo ahora mismo. Estaba pensando en Cali Tango 2-3, formation, runway heading. Pues los aviones comerciales no tienen eso, ¿no? Se va a hacer hipódromo, ¿no? Control. Sí. Charlie Tango 2-3, contact cow control 128 decimal 0. See you the next time, sorry for the delay, bye. No se preocupe, muchas gracias, contact military control 128 decimal 0. Morning, muchas gracias. Ego Charlie Tango Alpha India, ahora sí, está autorizado el cruce de CTR por hasta noviembre 1. Hasta noviembre, perdón. Autorizado cruce CTR hasta noviembre, Eco Charlie Tango Alpha India, gracias. Eco Charlie Alpha, Sierra Sierra, está autorizado también al cruce de CTR hasta el punto noviembre. Autorizados al cruce CTR hasta noviembre, Eco Charlie Alpha, Sierra Sierra. Vámonos. Flyan 5011, ¿notifica intenciones? Cruzar CTR hasta el punto noviembre. Flyan 5011. Flyan 5011 recibido, autorizado a cruzar CTR hasta el punto noviembre. Responda por favor en 7031. Respondemos 7301 y autorizados a cruzar CTR hasta punto noviembre. Flyan 5011. Negativo, 7031. 7031, Flyan 5011. Eco Charlie Tango Alpha India, cuando pueda, responda 7032. Ahora vamos para allá. Recibido, transponde 7032, Eco Charlie Tango Alpha India. Ah, estoy muy bajo, me aviso, estoy a 500, a 600. Iberia 127, listo a rodar. Iberia 127, ruido punto de espera, hotel 8, pista 12, vía Whisky, puerta Charlie y November. Yo tengo que bajar a... Rambo, punto espera, hotel 8, pista 2, vía... Ves como si se acordaba de ti, hombre, que sí. Vía Whisky, Charlie. Ah, sí, se acordaba de ti, buena gente, chiquillo. Sí, buena gente, nada, que a ti te ha colado. Por eso me cae bien. No vea la, el jaleo que lleva, vamos, el pobre. Bueno, supongo que se ha metido a bueno, sí, esto porque le gusta la movida, supongo. Supongo, está claro. El litro en la mancha queda curioso, ¿eh? Con el... ¿Hizo la vueltecita o qué? Yo, ¿verdad? Yo supongo que cuando más cerca estemos de la zona esta de Cataluña y tal, norte de España, ahí hay más control y más movida, ¿no? Aquí suele nevar tradicionalmente todo esto de Valencia, Alicante, muchos sí, de los Valencia, novatos Alicante que vienen aquí. Sí, sí, eso, como que suelen empezar por aquí siempre. Ibiza también suele haber mucho control. Bueno, el Flight Simulator se me ha quedado colgado. Ahora mismo. No jodas, tío. Veremos, a veces se me... Se ha lagueado, ¿no? Pero lleva unos segundos ya, ¿eh? Hostia, tú. Verá tú. Joder. Bueno, pues no, se me ha quedado. ¿Sí? ¿Se te ha quedado cagado entonces? Yo creo que sí. Has desaparecido ya del Little Lambda. Joder, tío. Y no, de Bao todavía no. Sí, pero se me han desconectado. Qué putada, macho. Bueno, bueno, pues nada, yo lo haré otro día. No, conéctate en el punto November ya directamente. Pero sí que no sé hacer eso. En el mapa pinchas directamente y te sale Select Departure. Lo que pasa es que te sacará 15.000 pies o algo así, tienes que bajar. Espérate que primero que pueda cerrar esto, o sea, tío, se me ha quedado pero muerto, ¿verdad? Joder, macho. Vaya... Vaya mierda, tío. Ya te digo, tío. Nah, por carajo, lo hago otro día y ya está. Mientras estamos pasando nosotros, no deja pasar a nadie.
no sé. La verdad que no sé cuáles son los procedimientos locales aquí. No tengo ni idea. Pues se va a tardar de esperar. Pues sí, tío, porque... ¿Esto va lo que va? Hay un Iberia rodando. ¿Has conseguido salir del simulado por lo menos, Javi? Ups. Aún no se ha defendido bastante, fíjate lo que pasa. Sí. Tower, Charlie Tango 2-3, formation. Charlie Tango 2, Jeff D y Squad con Charlie now. Era consciente de que era tan largo. Está streameando, ¿no? Verdad. Estará poniendo a parir ahí al otro lado, ya verás. ¿Quién está haciendo streaming? No, pone Captain Bravo, no sé quién es, ¿verdad? El Lanza, o uno de los que está aquí. Ah, el Rayo, Captain Rayo. Están hablando tu directo. ¿Eh? Están hablando de tu directo, el controlador. Está hablando de mi directo. Sí. Bueno, pues un saludo al compañero. Yo soy un día de fiesta, de momento el CS, a veces entrado. Ahí tienes información, bueno. Que todavía queda un... Pues chicos, esto me pasa por... Estoy ahora pasando un poco... Ya te digo después por qué me pasa eso. Nunca me sale el nombre. ¿QDM se llama? La línea, ¿no?, que prolonga la pista. QM. Sí, algo de eso era. Sí. Madre mía. Me voy hacia afuera, porque te veo. Pero no, estoy alcanzándote los dos, esto no es de esta calidad. Vale, si hace falta que baje yo o... Sí, sí, primero que pensaba que también eran militares. Segundo, dentro del CTR de Valencia, BATZ, se prestará especial atención para no sobrevolar Valencia Rotón, ni por ese de pista. Y su preparación tal. Llegadas, la semana con destino a Valencia está bien. Iberia 127, viento 060 grados, 4 nudos, pista 1-2, autorizado a despegar. Están por debajo de vale, mil. Que se me había, yo creo que se me ha activado. Sí, y se puede dar a despegar a Liberia. Porque se me había quedado por debajo de mil. Bueno, no sé, no, el simulador se ha ido a por pipa. Ah, todo, pero, vale. Hostia. Voy a ver si encuentro el punto November. Iberia 127, viento 060 pues, grados, 4 sí. nudos, pista 1-2, autorizado a despegar. Adelante. Vale, el puerto es, hay un NDB que es SGO. Está Calpe... punto de notificación por encima de Valencia. Está por encima de Valencia. Pero... La verdad que movida esto, tío. November 1, Sierra 1, Whisky 1. November 1... Que veo Calpe, Moraira, vale, en esos puntos más arriba, es más arriba, donde más tienen que... Sabia... Pasa Valencia. De contactar con Torre, dice. Ah, vale, coño. Pues sí que está el acceso a la TC, el vale, tránsito. Saludos por pasarte por el chat. November 2. Vamos tres, sí, vamos los tres, haciendo el tour. En los puntos, November 2, Sierra 2. Bueno, ahora mismo 2. Bueno, ahora mismo 2. ¿Hemos mirado la carta de Valencia? Pues mira, sí. Mira, de hecho la tenemos aquí. Se han quedado todos en el CTR. Y creo que ya lo está. Estamos haciendo de Sierra Eco 1 a November, rumbo norte, por debajo de 1000 pies. No sé si está habiendo algún problema o... Ruta recomendada de sobrevuelo propuesta por las referencias visuales November y Sierra Eco 1, altitud máxima de 1000 pies. Haciendo esto es espacio G. Vale. ¿Qué? No, espacio G no es, no es controlado. Claro. Vale. Claro, alcanzando November... lo pasó con Unico, porque si siguen hasta dónde van, hasta Muchamiel, hasta Castellón,
Andrés, no, está muteado. Bueno, si sería de 1000, sí sería D. Vale. Sí, por eso estamos intentando mantenerlos por debajo de 1000 pies. Iberia 127, contacte Valencia Control, 118,8, hasta luego. Valencia Control, 188, Iberia 127, gracias. ¿Y Moncadre es tu compañero que está en Torre o en Valencia? O sea, en Valencia, claro, pues que Valencia. Asuman ahí navegación propia, que ya tenían que haberlo hecho. Iberia 127, contacte Valencia Control, 118,8, hasta luego. Valencia Radar, muy bien. Valencia Control, 188, Iberia. Vale, yo me he unido de aquella manera, otra vez. Ahora asegúrate que estás logueado en IBAO. Sí, logueado, estoy metiendo el código de tapón de 2. Vale, vale. 7023 era el que me asignó él. En fin, hubo un poco de jaleo por ahí, pero bueno. Sí. El 3-1 se lo dio a Kaiser. ¿Y esto? ¿Acaba de aparecer aquí de la nada? Uf. Esto yo creo que me lo han hecho patada de todos modos, ¿eh? Bueno. A ese se supone que se permite, ¿sabes? Un problema de desconexión. Y vale. Tal, se permite. Pero... Sí, un tiempo, y un tiempo... Y un tiempo... Sí, un tiempo determinado, claro. Vale. No puede ser a las 2 horas. O saltarte, ¿no? Hago 5 millas en un minuto. Pero bueno, eso se lo pones cuando reportes la etapa, ponlo. Vale. Bueno, he perdido el mapa, no sé dónde estoy. ¿Dónde estoy, tío? Bueno, chavales, eso apareció por ahí. ¿Algún comentario o algo? Moncadre, si estás por aquí, que no lo sé, si sigues por aquí, ya que estamos, que estás comentando el pase este, al Serge, una vez que nos autorizan de Sierra Eco 1 a noviembre... Claro, tampoco son muchos, pero... ¿Qué se debería hacer? Ha habido confusión. ¿Mantenerse a la escucha en la frecuencia de Torre? Bueno, está bien, que al menos está ya, animado esto, tío. Porque la verdad que no lo sé. Ay, madre mía, de lo que se ha librado Marcelo, tío. No se quejará. Andrés, ¿te has leído un mensaje privado? ¿No? Vale. ¿En el Aurora? Sí, tampoco nos ha transferido Torre en este caso. Hay que avisarnos que alcanzamos juntos, ¿o qué? Bueno, estaba hablando aquí en el chat con Moncadre, que está en Valencia Radar. Estamos discutiéndonos, intentando clarificar, ¿no? Porque Andrés, que está andando por debajo de 1000 pies y estamos en el golf. Vale. Es que no te se escucha. Vale, entonces realmente es espacio no controlado. ¿El que no? ¿Que no has leído o que no o que no a lo que te he preguntado? Claro, eso era lo siguiente que iba a preguntar, si tenía que avisar estando cerca de November o realmente salía del CTR. Estando... En November voy a subir. Claro, ya. Fire 5011 suma navegación propia, Unicom 122,8, hasta luego. Asumimos navegación propia, Fire 5011, hasta luego. Echarle Alfa Sierra, también asuma navegación propia. No sé ni dónde estoy, tío. Vaya desastre, perdón. ¿No tiene, no te sale en el GPS ahora o qué? No, y no me encuentro en el ítem nada más tampoco, tío. Sí, Moncadre, sí, es un bot. Es el chivato. Es el chivato, me dice quién viene y quién no viene. Bueno, pues después de November seguimos la costa. Hasta Castellón ya. Vale. Seguimos la costa entonces. Es otra cosa que también. Sí, desde noviembre seguir la costa ya hasta Castellón. No acostumbrando de aproximación. Hasta de aproximación. Vale.
problema, pero no. Estamos de torre y la PZ es una cosa y CTR es otra. También te digo que en Ibiza, que es donde he controlado mucho, ahí no hay ATZ. Ahí es todo de esto CTR. Entonces, bueno, claro, cuando cambias de aeropuerto es eso, ¿no? Te tienes que aprender un poco lo que vas a controlar más bien. Pues nada. Bueno, no, cadre, que lío hay hoy en Valencia, que hay ejercicios militares, había un montón de tráfico, ese evento hoy va o qué. Se ha juntado todo. Ya, por eso. Ya no hay llegadas. Y Asturias, el que se iba a Asturias ya lo hemos soltado, a Liberia 127. ¿Qué va? Se han conectado los militares, pero bueno, tendrán su ejercicio, ¿no? Y los tráficos se animan. Me lo ven todo muy naranjita, ¿no? Y dice, vámonos para allá. Vamos a... Lo que os dije nosotros, antes al principio, ¿vale? Vamos a volar. Vamos a continuar con el UFR Tour. Ya me ha estresado bastante esto de aquí. Me voy a ir de Españita y nos vamos a ir para Estados Unidos. Vale, continuamos con el World VFA Tour. Tú estás llegando ya, ¿no? Aquí la... ¿Eh? ¿Me voy a quitar por qué? No hay piloto. Sí, hay piloto, sí, ¿qué dice? ¿Qué estás diciendo? Dani. Pues me tienes que decir tú. Vale, yo ayer estaba listo y no has podido. Vale. Mañana. Bueno, muy bonita la costa de Castellón, sí. Vale. Vale. Venga, pues vamos a mirar qué nos falta. Sí, perdón, no termino de entender. A ver cuál es la siguiente etapa. No comentas. Voy a desconectar primero. Salimos de Alicante, bueno, salimos de mucha miel, ¿vale? Pasamos por Torre de Alicante, yeah. Y luego Andrés, nos cerramos. Estábamos aquí en el directo, de hecho, con la duda de si no nos tenía que haber pasado contigo. Fuera Valencia. De hecho. Vale, cerramos el Aurora también. Y nos venimos al VFA World Tour. Te contactamos al de Valencia. Hemos hecho 7 etapas. Ahora tenemos la 8. A ver si por el tracker. Piloto. Lemu para salida, hasta sí, vale. Hasta Kilo Romeo, Quebec Eco. Claro, pero saliendo de Lemu, estando en la Torre de Alicante, en el momento que despegamos y ya vamos a una... No sé, no he mirado la altura del CTR de Alicante, pero en el momento que empezamos a sobrevolar y vamos a salir por un punto de notificación, ahí sí que tenemos que contactar con ellos, ¿no? Moncadel que sí, pues más raros son los AFIs como el de Córdoba y el de Jamaica Sierra Uniform, no me acuerdo cuál es, que no autorizan ni entrar ni aterrizar, solo dan información. Claro, sí, los AFIs solo dan información. Perfecto. Oye, sí, no, le doy la gracia a Moncadel por instruirnos, sí. Aquí en el chat, que siempre es muy... ¿Y dónde, bueno, dónde se puede ver si es controlado o no controlado? ¿Por el espacio aéreo? Esa es una buena pregunta también. Me imagino que en la wiki de IBAO vendrá dicho, seguramente. Que en este caso yo no la miré. ¿Cómo vas, Javi? ¿Me sigues al final por detrás? Sí, okay. Soy un poquito más lejos de la cuenta, pero sí. Vale, no pasa nada. Es que no voy muy bajo, ¿eh? Por ejemplo, en Lemu no veo, bueno, por lo menos en Little Land Map no aparece en ninguna zona, ningún espacio aéreo G. Ya. No, en el Little Land Map yo no lo veía tampoco. Luego habría que verlo. Pero en Little Land Map el espacio aéreo G no aparece, ¿no?
sea, todo sí. Ese espacio aéreo G, si no está indicado de por sí, ¿no? A ver si vamos a ver la carta de visual de Alicante que tenemos aquí. El CTRA de Alicante es desde la superficie a 5.000 pies. O sea que una vez despegado de... Pero mucho a mí no está en este, está en otro. Que es este de aquí, que es el de la ruta norte. Que no tengo claro. Entiendo que dice que es a partir de 3.000 pies. Pues aquí hay unas zonas, aparentemente... Estoy con la carta del cruce del campo, cierto es. Correcto. Vale. Es esta la herramienta, como todavía no la tengo terminada, solo puedo ver una carta de Alicante. Pues nada, ahora lo miramos cuando ya aterricemos. Teníamos que haberlo mirado antes. Sí, Moncadre, sí, es que bueno, estoy aquí con una aplicación que estoy haciendo para Flight Simulator, para ver las cartas de la IP directamente en el simulador. Y no está terminada, y entonces solo me coge la primera carta que aparece en la IP. Y cuando hay dos no me la está mostrando todavía. Eso es. En breve estará. Bueno, pues ya estoy. ¿Llegaste? Todavía no, pero me queda nada. Vale, vale. Vamos. Se entra casi directo, ¿no? Has entrado en la pista... Sí, 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 sí. Que es la 18. La 36, perdón. Sí. ¿Cuál es? No. La 03. 36, vale. Recibido. Esta zona se ve más verde en el simulador. Lo que pasa es que aquí es una pista y gracias. Yo creo que tiene otra de tierra. Sí. Pero que va a aparcar. Y es mira, la falta es la 36. Como en Cali, aparcado jodido. Efectivamente. Ah, no, bueno, sí que hay. Pero es que hay que volver. A ver si localizo el aeródromo. Pero la pista es mínima, ¿eh? Bueno, para vosotros. Vale. Pista mínima. Mira, ve tu luz, Javi, por primera vez. Veo la luz. ¿Sí? ¿Ve la luz? Veo la luz. Un milagro, después del reseteo loco. Era para poner, te está poniendo a prueba el simulador. Pues mi ordenador me está poniendo a prueba. Ya ves. Pues ya sabes lo siguiente, drivers, mierdas de esas. Claro, tendrás lo último, se ha formateado. Sí. No sé si ha sido a lo mejor el nuevo, la movida esta del Open Track. Hombre, no, puede ser, tío, pero vamos, que mi ordenador es menos potente que el tuyo, ¿eh? Ya, bueno, o sea, ha sido un glitch. No sé, probaré a hacer algún vuelecito esta semana. Claro. A mi bola. Y ya ver qué pasa. Vale. O esta semana, no sé cuándo. Pero ya buscaré hueco. Cuando sea. Vamos a ver que si veo al aeródromo, macho, que no los identifico aquí, tío. Esto está detrás del muelle este, vale.
Debería de estar ahí, ahí en la... ¿A qué altura está llegando, Alfonso? Estoy en la playa. No, pero ¿a qué altitud, perdón? Ah, perdón, 500... Muy bajo, estoy 540. Vale. Está pasado el puerto, ¿eh? Tienes que pasar el puerto. Sí, sí, está justo pasado el puerto, lo he visto en el mapa. Vamos, que todavía no lo visualizo. Vale, creo que... No sé. 500. Ya está, ya está, ya. No te preocupes. No te hago bien. Pues solamente hay espacio para dos, ¿eh? Y yo voy el último, me cago en un buen. Go around. Te va a tocar aparcar en el bancal. Bueno, no es la primera vez que me salgo de pista, o sea que tampoco con el simulador. En la vida real, gracias a Dios, no. Y que siga así. ¿A qué? Y que siga así. Y que siga así. Tráfico de Castellón, el coche de Alfa Sierra Sierra Serna 172, larga final de la pista 36 de Castellón. ¿Qué frecuencia tenías puesta, Unicom? Unicom, muy bien. Vale, vale, en verdad sí, qué tontería si te escucha. De momento sigo sin verlo. Ay, 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 ay. Debería de estar por ahí. Yo todavía no te veo. ¿Tú me sigues o no? No te he oído. No, no, que no te veo todavía. No me ves todavía, ¿no? Es que yo lo que veo es playa, pero no veo un aeródromo. De flap. No lo veo. Ahora que da vuelta. Contando. Ya lo veo. Joder, creo. A ver, sí, sí es. Vale, vale, hostia. Estoy entrando, he hecho una final, el final más raro que se podía hacer. Final Shyamalan. Shyamalan, Shyamalan Lindon. Digo. Ya, tengo unos edificios aquí totochos. Como si estuviera en casi en el agua, ¿no? Es que yo solo veía playa, tío. De repente ya he visto ahí una cosa gris rara. Que no está simulado. Realmente. Vale. A ver si consigo caerlo. Caerlo bien. La pista es cortita, me imagino, ¿no? Sí, es corta. Sí. Bueno, ya veo aquí a Kaiser aparcado, eso sí. Ya te veo, ya también.